Acción Patriota. Nosotros queríamos pasar, la gente de la UNE se juntaron y quemaron llantas. Y cuando ellos reaccionaron, nosotros no podemos hacer nada porque ellos los estaban pegando con piedra, los estaban pegando con palos. ¿Por qué está pasando esto? Por motivo de que la gente no está de acuerdo que haya segunda vuelta de alcaldía. Pero simplemente nosotros estamos en la segunda vuelta porque nosotros sabemos que nosotros votamos limpiamente, no estamos trayendo gente del otro lado, no estamos trayendo gente de Honduras, ni de Nicaragua, ni Salvador, porque sabemos que son de Puerto Varios. ¿Qué tiene que ver la gente de otros lados para venir a votar aquí? Eso hizo Joel Lorenzo. Es lamentable que allá en el Store el Tribunal Supremo Electoral decidió que se repitieran las elecciones. Pues ahora no le ha gustado a la gente del alcalde, a los que están en el gobierno municipal, a los que lamentablemente son los que trajeron hondureños que fueron detenidos y hoy quisieron impedir una reunión que es una reunión pacífica, una reunión democrática. Hicieron tapadas y lo que hicieron fue apedrear a los del Partido Patriota. Acción Patriota.